Bien, vámonos a la referencia 2247 y vamos a hacer el ejercicio número 9. Entonces, aquí vamos a poner ejercicio 09 y nuestras iniciales, o en este caso, mis iniciales. Como siempre, aquí ponemos Stereo Mix y vamos a ver de qué trata este ejercicio. En caso de que ya hubieras hecho este ejercicio antes, hay que abrir el ejercicio 5 y luego renombrarlo. Eh, nada más que en este caso estoy optando por ir a la versión de Ugly Duckling. También voy a pasarme aquí a la ventana de mezcla y le voy a bajar al master porque cuando estoy grabando estos videitos normalmente conviene bajar esto al menos unos 10 o 12 decibeles. Ok, entonces. Eh, Vamos a ver qué vamos a hacer aquí. Hay que abrir la ventana de automation, esta ventana de aquí, automatización para ver qué parámetros están habilitados. Para automatizar se puede abrir con Command 4 del teclado numérico. Esa es la forma de abrir esta ventana. Y en la referencia 2248 nos pide verificar que al menos volumen esté habilitado para esta sesión. En este caso, tenemos muchas más cosas habilitadas. Este de volumen sería idóneo que esté habilitado. Y veamos que con Option y clic podemos volver a habilitar todo. Esto es como de cajón. Siempre antes de, de automatizar, tenemos que verificar esto. Eh, luego hay que irnos al canal de la música, este Music Track de aquí. Eh, la ventana de automatización, yo creo que ya la podemos cerrar. Este canal de music le vamos a poner el modo de automatización touch, y esto nos va a permitir que cualquier parámetro que toquemos se va a empezar a escribir. Eh, no es grabar, más bien es escribir eh, en el canal de música, pero en el, digamos que en la capa de automatización. Eh, esta es la figura 922, eh, y nos preguntan por qué será importante habilitar el botón de volumen o los indicadores de volumen precisamente para que se guarde o se escriba esa información uh, vamos a la ventana de memory locations que la podemos abrir con comando 5 del teclado numérico y aquí hay que irnos al 99mx fader aquí tenemos esto vamos a hacer esta ventana un poquitito más pequeñita y la voy a mover aquí arriba Ahora, eh, MX Fader, Mix Fader. Ah, me volvió a mover las ventanas. Esto es interesante porque esta memoria contiene información también de cómo están distribuidas las ventanas. Window Configuration. Entonces, pues bueno, ya no le voy a dar clic directamente Y Ya estoy en la ubicación exacta y me aparece una ventana flotante del fader que tengo aquí del lado izquierdo. De hecho, lo voy a mover más a la derecha y vamos a. Sacar esto de aquí y también esto lo ponemos de este lado. Eh, nos piden apretar el Zoom Preset 2 que se puede habilitar también con la tecla 2. Y aquí estoy notando siempre cuando estemos hablando de video conviene pasar esto a bloques. Eh, pues bueno, ahí tengo un poquito de toque de este trastorno obsesivo compulsivo y no me gusta ver las sesiones con, eh, con frames. También esto nos ayuda de alguna manera a optimizar los recursos. ¿Qué más? Eh, pues esta ventana está como más grande de lo, que, de lo que cabe. Aquí entonces vamos a hacer esto enorme y luego regresarlo. En fin, bueno, tenemos la ventana ahí como muy, muy ajustada. Pero nos vamos al Zoom Preset 2, pasamos a la referencia 2249. Nos dice que le demos return para irnos al inicio de la sesión y vamos a... Eh, tratar de identificar ciertas partes de la música, trataremos de que la música esté a unos niveles relativamente altos. Eh, eso es lo que nos recomiendan en la 2249. Que más o menos estén altos al principio para introducir la parte de la guitarra, luego que le bajemos eh, más o menos a menos 7 decibeles para que no se oscurezca o para que no se tape la voz del locutor y después eh, al final le volvamos a subir un poquito, ¿ok? entonces dice que la primera vez ensayemos y que la segunda vez lo grabemos, vamos a intentar hacerlo no a la primera, pero sí por lo menos checar cómo va a funcionar esto, entonces ahí le I What? And then, then it's making sort of a uh, boom. A kaboom. No, I don't think Bueno, aquí lo que vieron es que estuve moviéndole al fader más o menos para ensayar Cómo funcionó esto, eh, creo que voy a hacer una segunda pasada y vamos a anotar aquí que en vez de waveform podemos ver volumen y aquí están todas las subidas de volumen. También podríamos abrir esta sección como para tener una vista del volumen aquí abajo y esto se puede hacer más grande también y así tendríamos chance de ver tanto la forma de la onda como el volumen. Voy a borrar todo esto y voy a volver a hacer la automatización. Es más, me voy a cambiar a modo. Latch. El modo Latch lo que hace es que se queda al final, donde dejas el fader, ahí se queda, y entonces no se regresa al punto original. Y vamos a ver cómo queda esto. No, no, no un a y ahí le voy a hacer otra vez. Y ahí lo dejamos hasta el final. Bueno, esto es una automatización muy sutil, pero estoy salvando la sesión aquí para eh, reflejar esto y... Si ya después de, ter de terminar esto ponemos en read, todos estos movimientos que hice con el fader van a subir y van a bajar automáticamente. Uh -huh, y van a mantener ese movimiento del fader una y otra y otra vez. Las va a repetir exactamente igual como las, eh, pues las escribimos. Podríamos confundir grabar y escribir, pero realmente aquí yo prefiero decir que estamos escribiendo la automatización. Eh, podemos ver la automatización de dos maneras una es desde la plequita del esto de aquí donde dice waveform o la forma de la onda ahí podemos pasar a ver el volumen encima del canal nada más que aquí le di en otro canal no en el de la música y aquí vemos en color o en amarillo es como un amarillo naranjita el que ya tenemos información del volumen y aquí abajo tenemos también la figura esta del volumen. Ajá. Podemos ver más de una capa de automatización si lo queremos. Apretándole aquí al más. Uh -huh. En el Pro Tools 2020.5 ya nos cambiaron este simbolito. Ahora antes era un triángulo para, para abrir y cerrarlo. Ahora ya es un simbolito como de automatización. Uh, vamos al preset 1 de zoom para volver a ver la sesión completa. Nos vamos a la referencia 2250. Y. Pues aquí tal vez al final podemos hacer un fade out. Nos sugieren hacer aquí un fade out eh, cuando esto termina. Pero, pues bueno, ahí ya realmente es a gusto del cliente. Si quisiéramos, por ejemplo, también aquí podríamos dibujar con el lápiz. Una forma de que aquí. Por decir algo. Ya le subimos y aquí le vamos a bajar. Así para que la música baje. Y lo último que tenemos aquí con el graver también con option podemos quitar este último puntito. Problemas. Y Ajá. así para que quede digamos que la rampita de salida cuando termine el video. Aquí estamos viendo que el video ya terminó. Y el audio todavía está funcionando, si quisiéramos también esto lo podemos desplazar un poquitito a la izquierda con notch o incluso tal vez hacer solo una línea recta de aquí hacia abajo. Esto es mucho más directo, más elegante si lo queremos ver así. Y también podemos borrar todos estos puntitos de automatización con el selector. Nada no más es que ahí no estoy borrando los puntitos de automatización. Estoy borrando otra cosa. ¿Qué pasó ahí? A ver, voy a abrir la automatización y vamos a borrar esto. Ahí está, perfecto. Entonces... Bueno, son algunas de las maneras que podemos trabajar con automatización. Eh, podemos darle notch. El notch recordemos que es con el más y el menos. Entonces, si esto quedó bien, pero queremos desplazarlo un poquito más a la derecha o a la izquierda, con el más o el menos del teclado numérico podemos realizar esto y estamos moviendo únicamente la capa de automatización. Cuando estamos trabajando en postproducción es muy común poner el notch en timecode y también en frames o en cuadros. Entonces podemos mover esto un cuadro a la derecha, un cuadro a la izquierda. Y eso es muy, muy eh, común hacerlo en, en postproducción. Más o menos del teclado numérico. También podemos dibujar la automatización. ¿Okay? Nos piden hacer una, un dibujo de la automatización para el parámetro de qué tanto le vamos a agregar a un efecto. Entonces vámonos al Track View Selector, que es justamente este del Track Effects. Eh, voy a cerrar esto para no confundirnos aquí. Y nos vamos a Effects, Wet, Dry. Okay? Este efecto quiero ver en este lugar. Tenemos un deverb, Entonces supongo que le vamos a mover a este parámetro de aquí. Wet, Dry. Y vamos a moverlo de un lado a otro. Mientras estamos observando este canalito. Vamos a regresarnos para acá. Y... La figura 9.27 nos dice cómo activar esto. Vámonos a la referencia 2251. Y vamos a buscar la ubicación que dice Locate. Um, algo de Add Reverb, creo. Sí, esta marca de Add Reverb. Aquí nos vamos a esta marquita. Ah, ya estamos moviendo muchas cosas por aquí. Por ahí tenemos el efecto, este efecto. Yes. Ok, este efecto de acá. Vamos a dibujar el parámetro de agregarle Efecto, entonces con el lápiz, nosotros podemos aquí tal vez hacer algo así como subirle de aquí a acá, más o menos así lo indica en la figura 928, y vamos a escuchar este cambio. Observen aquí cómo va a moverse esto. Yes. Uh -huh. Ahí subió un poquito el, el nivel del reverb y eso nos permite abrir ese parámetro. Yes. Me gusta, nada más que tal vez conviene seleccionar esto y moverlo un poquitito a la izquierda. Entonces lo vamos a mover unos cuantos cuadritos antes para que el reverb se abra ¡Sí! antes. Incluso hasta se me antoja poner un poco más arriba, como más exagerado. Y si quisiéramos, aquí le podemos bajar gradualmente. Aquí lo importante es que veamos que se pueden automatizar varios parámetros, no solamente el parámetro de volumen o paneo o mute. Para eso voy a volver a abrir aquí la ventana de automatización. Básicamente son el parámetro de volumen, paneo y mute del canal. Luego lo mismo pero para los envíos y luego todos los parámetros del plugin. En este caso estos parámetros de plugin tenemos que asignarlos. Si se fijan me metí aquí en donde dice auto y... Previamente en esta sesión ya alguien pasó el parámetro de wet dry del lado derecho. Si tú quisieras activar algo, puedes usar los tres modificadores, Command, Option y Control. Y aquí le puedes ir habilitar o deshabilitar. Y en este caso, pues ya estamos ahí con esto. Vean que no tuve que pasar a touch ni read ni nada de eso. Eh, esto está en read, no tuve que hacer nada de grabación porque dibujé la automatización tal cual. Luego, eh, vamos a borrar algo en el canal Atmos. Dice por aquí que veamos el volumen. Aquí entonces vamos a buscar volume. Y por alguna razón aquí hay como una bajada de volumen y hay un punto de quiebre ahí que alguien puso que tal vez no debería ser. Entonces usando el grabber y option en la figura 9.29 nos dice que quitemos el, el punto de aquí del final, probablemente. Para que todo el tiempo el volumen quede parejo, porque si no, estas atmósferas, este sonidito, bajaría de volumen, ¿no? Entonces queremos que se mantenga constante a lo largo de todo el, el comercial. Eh, punto de discusión número 3. ¿Cuál es la diferencia entre usar el selector y el graver? en el punto 2 de aquí. Si queremos borrar, por ejemplo. Si tenemos esto y usamos el graver, tenemos que usar menos. O sea, convertir el graver en un graver negativo con Option. Para poderlo borrar. Y otra forma podría ser con el selector, nada más que tenemos que seleccionar y luego borrar y estar segurísimos de que estamos seleccionando la capa de automatización de volumen. Y pues bueno, en la referencia 1252 terminamos. Eh, siempre yo te recomiendo que cuando termines esto volvamos a dejar todo en Waveform. Entonces en este caso estoy usando Option. Le di clic aquí en Waveform para que todo se regrese a Waveform. Todo lo vamos a poner de tamaño más o menos mediano, le doy doble clic a la lupa, eh, movemos por ejemplo el video a un lugar, este lo quitamos, también las memorias, memory locations lo podemos quitar, dejamos todo listo para la siguiente vez que usemos la sesión, le damos salvar, e incluso aquí vamos a poner esto en medium, creo que ahí ya está demasiado grande, pero vamos a hacer esto un poquitito más pequeño, ahí vemos toda la sesión. Y ya estamos listos. Recordemos que si cierras las ventanas de mezcla y edición no se cierra Pro Tools, al menos no en la Mac. Y siempre es bueno guardar y salvar esta sesión una vez más. Con eso terminamos este ejercicio y pues ya nos estamos preparando para la última lección del libro. Entonces nos vemos en el próximo video. Bye gone.